pocos días del fin del año vigente, el Consejo Municipal del Gatena resolvió la aprobación del presupuesto que se invertirá en las acciones planificadas para el año 2021. El rubro alcanza los 25 millones de dólares. Fue previamente socializado ante la Asamblea Ciudadana, que es el Consejo de Planificación Participativa, en donde están representantes de la sociedad civil, de juntas parroquiales, de asambleas parroquiales, de todos los grupos sociales del Cantón Tena, en donde también dieron su acta de aprobación. También se asignó un rubro que nos dice la ley, el 10% de ingresos no tributarios para desarrollo social. En este sentido se hizo sí una considerable asignación de 835.000 para el área de desarrollo social, que son estos términos indispensables como requisitos indispensables previo a la aprobación del presupuesto del año 2021. Son varios los proyectos planificados. Se priorizarán obras sobre todo para poder solucionar necesidades de servicios básicos. La presidenta de la Comisión de Planificación y Presupuesto dio a conocer más detalles sobre la inversión que se realizará el próximo año. El presupuesto está en base a los ingresos que nosotros tenemos como municipio. Hablo sobre el COTAD, la ley amazónica, la devolución del IVA y los ingresos propios. Así ha sido estimado, pero para el año 2021 sí hay una particularidad, que se lo hizo menos el 15% del presupuesto del Estado que por ley nos toca. ¿Por qué? Porque ha habido una reducción de este monto de parte del gobierno central por este tema que estamos viviendo, el tema de la pandemia. Es así que teníamos que ajustarnos el presupuesto. La gestión para otras obras complementarias o proyectos pendientes, como es el terminal terrestre y el centro de revisión vehicular, dependerá de las acciones que realicen las autoridades para encontrar otras fuentes de financiamiento que permitan su ejecución. María José Vaca, Noticias al Día.